Salam alaikum, amigos. Aquí estoy con mi camiseta favorita. Y bueno, os voy a comentar un poquito la actualidad, novedades. La novedad es que prácticamente no hay ninguna novedad. Ahora mismo los casos están un poco al alza. Se están dando unos 2.000, 2.000 y algo diariamente. Se alcanzó esa barrera psicológica de 100.000 casos días atrás. Ahora estamos en unos ciento y poco mil casos positivos desde el inicio de la pandemia, así que es cierto que la gran mayoría están recuperados. En la zona esta norte de Tánger, Tetuán, se están dando en Tánger 30 y pico casos diarios, que es muy poco porque sabéis que Tánger ha vivido un confinamiento muy severo y ha dado buenos resultados. En Tetuán, pues unos 30 y pico casos. Y ayer se confinó la ciudad de Río Mártir. Por lo demás, sabéis que desde hace ya 2 o 3 semanas Marruecos permite el acceso a extranjeros que quieran visitar el país, tanto turistas bajo reserva de hotel confirmada como extranjeros que tengan que venir por un tema de trabajo, por un tema de negocios, etcétera, con una invitación formal de una empresa marroquí. Eso fue un avance importante, puesto que anteriormente solamente permitían el acceso a residentes o nacionales, pero sí que es verdad que hay gente que está empezando a reclamar algo más, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno tiene una vivienda en propiedad aquí, pero no tiene residencia? Tiene que irse a un hotel, ¿no? Es un poco extraño. O si, por ejemplo, tienes a tu madre que está viviendo aquí, porque claro, si, por ejemplo, tienes una casa, pues tendrás que venir a Marruecos a pagar los recibos, a controlar cómo está todo, etcétera, ¿no? Entonces, quizá en ese sentido faltaría un poco más de información. En todos los supuestos, tiene que ser bajo PCR y analítica. Entonces, la gente no va a venir porque sí, va a venir con un motivo justificado y además con la garantía de que por lo menos en el momento que ha hecho el viaje está sano. Por lo demás, Marruecos continúa con el estado de emergencia sanitaria. Sabéis que se prorrogó hasta el 10 de octubre. Lo que no sabemos si el 10 de octubre finaliza este estado o se va a seguir prorrogando. Lo sabremos probablemente el día antes o quizá el mismo día. Y ya está. Por lo demás, muchas gracias por el seguimiento que estáis haciendo del canal. Quería comentar que últimamente está siendo un poco complicado grabar, ¿vale? Yo, por supuesto, siempre grabo procurando que no sacar a gente directamente. O sea, si tú estás grabando un puesto de comida, pues yo le pido permiso a la persona. Y si sale alguien de refilón, es que sale de refilón, no es que esté grabando a esa persona. Pero concretamente el otro día en un mercado los agentes de seguridad, que son estos militares, me dijeron que a ver por qué estaba grabando, me pidieron toda la explicación del mundo, les expliqué que tenía un canal de YouTube, qué tal, y me preguntaron si tenía autorización para grabar. Y entonces yo les dije, autorización para tener un teléfono, para hacer fotos, para... Entonces dijo, no, no, ya, autorización no hace falta. Pero, por favor, no nos grabes a nosotros. Eso yo ya lo sé, evidentemente, que en Marruecos no está permitido grabar a agentes de la autoridad. Y bueno, pero al final es complicado, no solamente por estas cosas, sino porque hay mucho celo, mucho sentido de la intimidad. A la gente no le gusta que le graben. Y esto es un consejo que ya os he dado a muchos que vais a viajar a Marruecos. Evitar estar grabando a la gente y demás sin pedirles permiso. Yo siempre procuro pedir permiso. ¿Puedo grabar aquí? ¿Puedo tal? Normalmente te dice la gente que sí. Pero sí que es verdad que tú estás grabando y siempre tienes gente alrededor mirando que grabas, que no grabas, qué tal. Y al final se hace un poco incómodo. Estamos al pie del cañón enseñándoos cosas guays de Marruecos. Voy a seguir ahí. En el momento que tengamos alguna novedad importante, por ejemplo, de Ceuta y Melilla, por ahora absolutamente walu, no hay nada sobre ese tema, pues os iré informando. Un saludo a todo el mundo y cuidaros muchísimo. Talao.
Woo!